Mariana Muriel Fernández era sobre todo una persona enorme y desde ese lugar ejercía el periodismo. Desde Villa Langostura, una comunidad relativamente pequeña, es imposible hacer periodismo en lugares chicos sin empatía, sin una ida y vuelta de respeto y consideración con nuestros vecinos. Mariana entendía eso perfectamente, pero no resignaba periodismo por eso. Entendía que esta era la manera, con buenas prácticas, con un riguroso ejercicio profesional. Cuando la convoqué para participar de nuestra comisión directiva, fue en realidad en dos oportunidades. La última accedió y lo hizo porque sabía que lo podía desarrollar responsablemente, porque no hacía nada de taquito, no hacía nada a medias tintas. Esa era parte de su manera de ser, de hacer las cosas. A veces daba la sensación que pensaba más rápido de lo que podía verbalizar. Y eso se traducía en su trabajo. Preguntaba muy bien, porque sabía escuchar. Mariana era una persona enorme. Y era también, y sobre todo, una periodista necesaria. Nunca tuvo manifestaciones de miedo, aunque el miedo nos habita a todos, y enfrentó poderes muy importantes que nunca pudieron encontrar la forma de corromper su valentía periodística. Grandes desarrolladores inmobiliarios vieron perecer, retrasarse sus grandes expectativas de ansias y de poder. Realmente Villa Langostura y la región tuvo a una periodista y tiene en su memoria una periodista de valor que supo cotejar las distintas verdades, presentarlas, pero siempre con su propia convicción desde donde realizar su tarea periodística. El compromiso fue con ella misma. Siempre me demostró su profesionalismo, su carácter y su temperamento, porque una de las características que la ha hecho resaltar dentro del ámbito periodístico de Villa Langostura fue su templanza para tratar muchos temas, inclusive enfrentándose a importantes grupos de poder. Por eso, sinceramente, es el recuerdo eterno a esta excelente profesional. Y mi admiración hacia ella es que una persona de muchas convicciones y se animaba a decir lo que otros callaban. Entonces, mi respeto hacia ella era más que nada, ella estaba muy comprometida con la verdad. Cueste lo que cueste, pues sé que no la ha pasado bien en muchos momentos, como todos aquellos que buscan decir lo que nadie se anima a decir. Una mujer inteligente, intrépida, inquieta, algo muy lindo para la profesión, acompañada, por supuesto, de unas conductas que hoy parecen fuera de moda, pero que Mariana Muriel las tenía muy adentro y que las ejecutaba con una superación increíble. Esas conductas era que era intachable, incorruptible y sobre todo insobornable. Bueno, les agradezco la posibilidad que me dan de recordar a Mariana Fernández, una mujer encantadora, una persona inigualable, y celebro sobre todo que en este foro le hagan el homenaje que ella se merece, entre otras cuestiones porque alguna vez me dijo, mirá, hay que comprometerse y participar. Para todos nosotros que por ahí, desde algún otro lugar, tratábamos de defender la necesidad de que el periodismo sea federal en serio, incluso en términos de la representación. Ha dejado enseñanzas hermosas y seguramente todos los que la leyeron en Villa Langostura, su lugar en el mundo, la recuerdan de la manera en la que ella sola se lo merece por el compromiso que siempre tuvo con la profesión.